¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad, link en la descripción. Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva reseña yenutiana, esa sección donde lo contamos todo, o al menos casi todo, sobre algún juego de Roblox, y en esta ocasión le toca Meloblox, un MMORPG no lineal en el que... ¡Por favor! ¡Otra vez no! Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí, en esta ocasión le toca a Meloblox, un MMORPG no lineal. Mira, ¿sabes qué? Que lo cuento cuando empiece la reseña. Prepararos muy bien porque os traigo reseña yanutiana, Meloblox, un MMORPG de los buenos. Bueno, como iba comentando antes, Meloblox es un juego del estilo MMORPG, el cual se encuentra en fase alfa y no ha pasado mucho tiempo desde su salida para todos los públicos, con lo que es posible que notéis el juego un poco falto de contenido. Pero no os preocupéis, porque tiene pinta de que va a tener un muy buen futuro. Y antes de entrar más en profundidad con el juego, una cosa que me habéis pedido mucho es que diga si se puede jugar en móvil. Y sí que se puede, la verdad es que está bastante bien optimizado. Yo no he tenido nada de lag y se controla bastante bien, con lo que mini punto yanutiano para Meloblox. Y ahora sí que sí, vamos con el desarrollo del juego, que tiene para rato. Como es costumbre en los juegos MMORPG, lo primero de todo empezaremos creando a nuestro personaje, ya que he de decir que hay bastante variedad para elegir, tanto en peinados como en caras. Años más tarde. Y bueno, una vez te pases tu media hora creando tu personaje, empezaremos por fin con el tutorial, donde nos ofrecerán un arma a elegir de entre tres diferentes, un hacha, unas espadas dobles y una espada con escudo, aunque no os preocupéis si os equivocáis al elegir, luego la podéis cambiar. Y eso, en el tutorial aprenderemos a atacar, a lootear enemigos caídos, a manejar nuestro inventario y a subir nuestros puntos de habilidad, concedidos cada vez que subimos de nivel. O cada vez que compramos este ítem en la tienda. Y una vez terminado el tutorial, ahora sí que sí pasaremos al juego de verdad. Entraremos en la ciudad y comenzará nuestra aventura. Antes de entrar en profundidad con el juego, es decir, las habilidades, objetos, la tienda, misiones, etc, etc, voy a comentar un poco por encima lo que vais a encontrar mientras jugáis, qué sensaciones te da jugarlo y cuál es el límite del juego. Bueno, lo primero de todo, decir que es un juego bastante lento, no es el típico juego que a la hora de empezar estás a nivel 20, no, no, no. Sin ir más lejos, yo en 4 horas solo llegué a nivel 16, o sea que paciencia. Y bueno, respecto al desarrollo del juego, este se ha segmentado por zonas acordes a tu nivel, cada vez que llegues a un cierto nivel podrás avanzar de zona. Aunque eso sí, no recomiendo hacerlo muy rápido, si los enemigos te sacan mucho nivel, te one-shotearán. En cada una de estas 5 zonas encontraremos tanto enemigos de diferente nivel como bosses. Los bosses son bastante chungos y recomiendo hacerlos o con otros jugadores o volver cuando tengáis todavía más nivel, porque si no la paliza va a ser guapa. Y respecto a los enemigos normales, os recomiendo stackearles cuando los matéis, es decir, juntar a varios enemigos y matarlos de una sola vez, así subiréis mucho más rápido de nivel. Inteligente, ¿no? Y en general, es eso, matar a muchos enemigos, subir de nivel y avanzar de zona, y así hasta que os aburráis. Actualmente el juego cuenta con 3 clases diferentes, la del hacha, la de las espadas dobles y la del escudo. Muy técnicos los nombres, ya lo sé. Inicialmente podemos elegir de forma gratuita qué clase tener, pero si queréis cambiarla, vuestras únicas opciones son o comprándola en la tienda o mediante un drop, ya que los enemigos a veces sueltan armas al morir. Y bueno, respecto a las armas, la primera clase con la que contamos es la de las espadas dobles, que no cuentan con demasiado daño, pero sí con una buena velocidad de ataque y movilidad, perfecto para dar una buena cantidad de daño por segundo. Sus habilidades son una gran ráfaga de ataques y un torbellino. Luego de las espadas dobles tenemos el hacha, que no cuenta con mucha velocidad de ataque, pero sí que cuenta con bastante daño, pero con poca movilidad. Si elegís esta clase, tendréis que buscar ser un poco más tanques. Sus habilidades son corte de fuego y hachazo al suelo. Y ya por último tenemos la clase del escudito, la cual se centra completamente en ser un tanque. Infligiremos muy poco daño, pero seremos como una maldita roca, perfecto para noobs como tú o como yo.
Sus habilidades son piel dura para tanquear más y escudo de bombas. Y bueno, cabe decir que estas habilidades se desbloquean al subir de nivel cada clase. Es decir, que si no juegas como escudero, nunca desbloquearás sus habilidades. Es muy importante subir todas las armas al menos hasta nivel 10, para desbloquear todas sus habilidades y poder equipar armas con restricción de nivel. Ah, por cierto, hace bastante poquito han metido la pesca, que está bastante nice y se podría considerar una clase más. La verdad que en tema de objetos, Meloblox lo tiene bastante bien gestionado y fácil de aprender. No es como el típico MMO con 40.000 cosas en la tienda de la que no te enteras ni de la mitad. Meloblox solo cuenta con armas, armaduras, anillos, colgantes, mochilas, utilidades y ya estaría. Se acabó. Respecto a las armas no me repetiré, ya que acabamos de hablar de ellas. Solo comentaré que cuentan con unas estadísticas fijas, como pueden ser el daño, la velocidad de ataque o la probabilidad de bloqueo, y unas estadísticas secundarias, como pueden ser vida extra, suerte, robo de vida, cooldown reducción, etc, etc. Cabe decir que estas estadísticas aparecen de forma aleatoria en cada arma. Luego de estas armas tenemos las armaduras, que son el chaleco y el casco. Estas nos proporcionan armadura, evidentemente, y alguna estadística secundaria, al igual que las armas. Y bueno, luego de estas tenemos los anillos y los colgantes, cuya única función es proporcionar algunas estadísticas secundarias. Más suerte, más vida, más daño crítico, más maná... Bueno, en general los anillos y los colgantes son para definir mejor el rol de tu personaje, ya sea tener más daño, ser más tanque o ser más suertudo. Tú decides. Ah, y cómo no, también tenemos mochilas, ya que nuestro inventario cuenta con un peso limitado. Estas mochilas nos ayudarán a aumentar el peso máximo que podemos llevar, además de proporcionarnos también estadísticas extras. Y ya por último en esta sección de ítems tenemos las utilidades, véase pociones de vida, de maná, de daño, de suerte, etc, etc. Y también contamos con mascotas o runas, las cuales sirven para subirnos estadísticas sin tener que subir de nivel. Así que bueno, una vez vistos todos los ítems, pues toca hablar de las tiendas, que es generalmente donde conseguiremos estos mismos objetos. En la ciudad actualmente tenemos tres tiendas, la tienda de toda la vida, que vende armas, armaduras y utilidades, donde además podemos vender, la tienda de la pesca, donde compraremos cañas de pescar y cebo, y la tienda misteriosa, que es como la tienda normal, pero sin decirnos nada sobre los objetos que vamos a comprar. Perfecto si sois unos ludópatas, yo que vosotros no me la jugaba. En cada una de las 5 zonas del juego contaremos con un NPC que nos asignará misiones, además de otro NPC que nos dará misiones diarias, muy importantes para conseguir una buena cantidad de experiencia y subir de nivel rápido. Y por cierto, no hay nivel máximo, que yo sepa, es más, hay una estatua en la ciudad que dice el jugador con más nivel. Y respecto a los enemigos, ¿qué deciros? Stackearlos a la hora de farmear, no intentéis matar enemigos con más nivel que tú, y los bosses intentad hacerlo siempre acompañados. Y por lo demás, ahora solo toca disfrutar del juego. Meloblox la verdad me ha parecido un juegazo, hay muchas cosas que están aún por desarrollar, pero el futuro de este juego es muy pero que muy bueno. Con lo que como puntuación final, Meloblox se va a llevar una puntuación de 8,75, un Yanut de buena optimización, un Yanut de oro doble, un Yanut de gráficos bonitos y un Yanut chino farmer. Si quieres un juego de meter horas, os recomiendo mucho pero que mucho Meloblox. Y hasta aquí la reseña de hoy chicos, el avatar que he elegido para este vídeo pertenece a Wolf022010, que como dijo una vez un sabio, aunque tu personaje sea un furro, está bien hecho. ¡Felicidades! Y como siempre, agradecer y mandar un saludo tanto a los miembros del canal como a tu mamá... wait, what? Bueno, a exclamación Andy por boostear el canal de Discord, se agradece mucho, la verdad. Así que nada, sin nada más que decir, un saludito y hasta luego.